Say hello to the bad guys from Hollywood, Guns and Roses. Guns N' Roses, en directo desde River Plate. Fucking
En directo desde River Plate. And Roses, en directo desde River Plate. But if it's ever changing the world in which we live,
en Por Donde Rock Vive. Campo, en directo con Guns N' Roses. I think some of the equipment's not working right now. This new and different. Ladies and gentlemen, this is George. We have a problem that the power went out. Hay un problema con el poder eléctrico. And we will be back as soon as it is corrected. Y apenas esté arreglado, volveremos. Thank you for your patience. Gracias por su paciencia. Muy bien, lo habéis escuchado todo, porque ahí está Slash con su guitarra, sale también Axl Rose, algunas pruebas, vamos a ver si continúa, están ahí los dos solos en el escenario, vemos solo a los dos, ahora vemos también en la penumbra salir a Duff, las luces siguen, empieza la marca de la batería, seguimos el concierto. We'll be right back.
Guns N' Roses en directo desde River Plate. This is a song sung by Mr. Duff McKagan, and it's called Attitude. Yo! Buenas noches, buenas tardes. Are you fucking ready? En Argentina. Rock and Pop en directo con Guns N' Roses. We'd like to dedicate this song to the motherfucker who says we had drugs. This is called Double Talking Jive. Might be fun. For all you kiddies out there in cocaine land. We'll be right back.
Morgan Ford. En directo con Guns N' Roses.
Guns N' Roses en Argentina. En directo con Guns N' Roses. Guns N' Roses
en directo desde River Plate. En Argentina.
Guns N' Roses, en directo desde River Plate. En directo con Guns N' Roses.
Guns N' Roses en Argentina. Desde River Plate. Rock and Pop.
en directo con Guns N' Roses. Guns N' Roses, en directo desde River Plate. Guns N' Roses, en directo desde River Plate. Careful, man. Yeah.
Roses. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That tall black cloud is coming down. Feels like I'm knocking on heaven's door.
again for Vive. En directo con Guns N' Roses. Thank you.
Rock and Pop. En directo con Guns N' Roses. En directo con Guns N' Roses. Roses, en directo desde River Plate. Hey, where are you going with my beer?
we should actually play that song just to get it off my fucking chest. I don't know why you
not that you care. I'm not the only one with whom he's feeling the shit. Rock and Pop, en directo con Guns N' Roses. That's the name of that tune. Let me introduce the band. This kid fucks me for this. On the bass card, Mr. Duff McKagan. On the keyboards, Mr. Dizzy Reed. And here, Mr. Gilby Clark. And on the drums, Mr. I Have No Drugs in My Room, Matt Sorum. Guns N' Roses, en Argentina. Pop, en directo con Guns N' Roses.
Guns N' Roses en Argentina. En directo con Guns N' Roses.
Roses en Argentina. En directo
desde River Plate. We're in the same world.
Rock and Pop, donde el rock vive. Guns N' Roses en Argentina. That's the same shit you guys were singing outside the hotel this morning, fuckers. We'll be right back.
Guns N' Roses, en directo desde River Plate.
Guns N' Roses en Argentina. Weekend Pod, donde el rock vive. Xerox. Donde el rock vive, sí, se acaba de terminar. Todavía está todo encendido el escenario con las luces rojas. Y hay una luz muy tenue que está sobre las dos tapas del Usa tu Ilusión 1 y 2. El dibujo animado sobre la pantalla de video está dando las señas de que quizás esto sí haya sido el final. Con el saludo, con Matt Sorum tirando palillos a un lado y al otro del escenario. Con Duff, con Slash y con Gilby tirándole púas a los más cercanos dentro de esa multitud que todavía está en el estadio y que grita despavorida. Y con Axl Rose despidiéndose. Ustedes lo escucharon por la Rock and Pop. Ahora el Mariscal Romero se va a colgar con algunas cosas para seguir contándoles esto desde acá, desde River, y viviendo esto que es una fiesta otra vez Guns N' Roses. Bueno, Russo, se confirmó un poco el set que hemos venido dando con la variación de Yesterday's por Don't Cry al final. Y lo demás todo igual, la apoteosis total en el comienzo del acústico con el Deep Flowers de los Rolling Stones. Y están los dibujos, realmente estamos en el final, pero en Madrid estos dibujos salían cuando las luces realmente estaban ya apagadas del escenario. No sé si es que están esperando a que la gente pida más para salir de nuevo. Vamos a retener un poquito la conexión ante la expectativa que está todo encendido en el escenario, porque puede haber sorpresa, la gente está gritando, hay movimiento de técnicos ordenando cables. Me da la intuición que puede haber un extra aquí que no se dio en ninguna ciudad europea. La gente se está marchando, las luces encendiéndose, el escenario sigue encendido. Yo realmente lo que he visto, los dibujos, siempre los dibujos salen con las luces encendidas, pero la impresión es que no van a salir. Bueno, se confirmó el comienzo de XYZ, o sea, todo lo que dijimos en primicia hemos venido diciendo estos días, solo que aquí han añadido el Don't Cry al final y no han tocado Yesterday, y tampoco, por supuesto, el tema con el cual abrieron en algunas ciudades europeas, que era en Night Train. Yo creo que, Russo, no sé, tú estabas en la expectativa, yo ya lo vi. Dinos un poco qué te ha parecido. Cambia completamente de lo que vimos el año pasado. Habías apostado el comienzo igual que aquí, ¿no? Sí, yo creí que, bueno, debido a los hechos acaecidos anteriormente, digo, bueno, no sería nada extraño de que cambie y que arranque con Welcome to the Jungle, ¿no? Lo cual, bueno, hubiera sido también bastante paradójico en relación a lo que le pasó. No es una buena bienvenida que te revisen la pieza. Pero bueno, creo que igualmente el show es completamente diferente. Creo que para bien de Guns N' Roses y para bien de su gente. Por lo que yo veo y por las listas que vos tenías de lo que venían haciendo en Europa, creo que también ellos no se olvidaron de esta gente, ¿verdad? Y agregaron Don't Cry, que acá es un hit prácticamente total entre los chicos. Y bueno, y sacaron el Yesterday, ¿verdad? Así que bueno, temas más, temas menos. Guns N' Roses hizo un set muy parecido, con la diferencia del set acústico en el medio. ¿Qué te digo? Quizás no es de lo que a mí más me guste, pero me parece mucho, pero mucho más convincente y con mucho más punch que lo que tenía el año pasado con las coristas, los teclados y todo un montón de cosas. Qué bonito es, estoy observando ahora todos aquí, lo bonito que es la masa de 60.000 personas moviéndose hacia las salidas con el colorido de los vestimentas. Lo ves impresionante, sí, sí. Es impresionante ver la masa moverse, 60.000 personas hacia...